Everybody in the club go to work. Video del año 2023 donde recolectamos los mejores momentos de este año. Hola, yo soy Dima y les quiero agradecer por haber estado con nosotros a lo largo de todo este año. He estado en los estrenos de los videos y en cada momento que hemos pasado. Espero que disfruten este último video. Hola, yo soy Bridget ALB y espero que... Muchas gracias por el apoyo. Espero que podamos seguir haciendo este tipo de cosas por muchos años más. Hola, yo soy Mel, muchas gracias por acompañarnos en nuestras locuras. Esperamos que el próximo año estén con nosotros y se diviertan mucho. Okay. ¿Cómo están, chicos? Soy Angel O'Neill interpretando a Aizawa. Espero que la pasen súper bien y espero hacer muchos videos para ustedes y con mi grupo. Se les quiere mucho. Hola chicos, yo soy Odile en cosplay. Les agradecemos por habernos acompañado todo este año en nuestras aventuras y les deseo un feliz año. Hola chicos, yo soy Nebscos y quisiera agradecerles por todo su apoyo incondicional, por siempre estar presentes en todo lo que hacemos también. Pues quiero... Hola a todos, yo soy Eteri y quiero agradecerles por reír, por llorar y por estar siempre con nosotros. Espero que el próximo año también les podamos brindar mucha felicidad. Hola, mucho gusto, soy Leshieru y les quiero agradecer por haberse repetido su video favorito tantas veces. Eso nos ayuda mucho y les quiero muchísimo, gracias por apoyarnos. Hola, soy Cookie y agradezco muchísimo a todos por estar presentes con nosotros. Agradezco muchísimo todo su amor y apoyo y espero poder seguir con ustedes por muchos años más. Hola, yo soy Saku Sofi y quiero agradecerles por compartir muchas historias con nosotros y que el próximo año haya más historias y más personajes y más cosplay. Gracias. Hola a todos, yo soy Abby de Rapper y quiero agradecerles por acompañarnos en este año lleno de retos, pero también de logros, porque hicimos bastantes cosas nuevas que no sabíamos si iban a funcionar, pero funcionaron. Gracias. Y quiero agradecerles a todos ustedes porque gracias a su apoyo hemos llegado a los 500,000 suscriptores de este año y esperamos llegar muy pronto al millón. Gracias por todos esos momentos que hemos vivido junto a ustedes. La verdad, les quiero dedicar todos estos logros y esperemos vernos los siguientes años con mucha felicidad. Beso. ¡Bravo! ¡Bravo! En nombre de todos mis amigos y de todas las personas que han colaborado con nosotros en nuestros videos, les queremos dar las gracias por estar con nosotros y darles ánimo a esos futuros cosplayers. ¡Bravo! ¡Plus Ultra! ¡Plus Ultra! ¡Y disfruten del video! ¿Qué me hace? Pero convencen o algo. Estamos enamorados. ¿No viste mi directo chismeando? No vi el directo, estaba ocupado haciendo deberes. Sí, porque, o sea, ahí estuvimos, pero de ahí nos mandaron sacando ahí groseros. Muchas gracias, muy y que a ti por alguna razón te da risa eso. No, qué doloroso. Wey, odio esto. Aquí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice qué cosa? A otro igualito que tú. ¿En qué? ¿Qué?
canción. ¡Qué bonito perro! No te comas la tortilla, es mía. Es lo peor que puede pasar. ¿Cómo se llama el protagonista de Hunter x Hunter? Yo no quiero responder. Perturbaron mi paz. Un día estaba tranquilo y el siguiente ya. ¿Te gustó nuestra canción? Tenji y yo la hicimos para ti. ¡Feliz cumpleaños, Aki! Esto se juega solo en... Hoy vamos a comprar unas bombas de agua, unas pistolas de agua, unas cariocas, porque Monoma consiguió que armemos una batalla de carnaval con la clase A. No sé si tiene clase A, porque si no, no perderán. Monoma, no te separes de mí. Pendejo. Estaba poniéndote la cara. Ah.
tus poderes se me hacen conocidos. ¿Qué fue eso? Fue muy extraño. That was so weird, what the fuck. Pensé que era alguien conocido. A ti te protege la ala. A mí no me protege nada, solo vino atrás y dijo. Vamos a hacer un pedazo de momento para decir, chicos, si están en una convención y ven cosplayers, no hacer eso. No hacerles. Sonic dice, ¿qué dice Sonic? Si no tocaron los cosplayers sin su consentimiento. Ay, no saben cuánto han intentado tocarme el día de hoy, ya basta. Digan su experiencia más rara en convenciones. Te puedo tocar una vez. ¡Que no! Hola, Cero. ¿Cómo estás? Muy bien. Olvidé tu profesión, ¿cuál es? Eso es lo que estamos. ¿No eres sastre? ¿Qué eres, Obi-Wan o algo así? ¿Quién es Obi-Wan? ¿Eres un Jedi? ¿Qué es un Jedi? ¿No eres sastre? ¡Ay, aquí está Mina! ¡Hola! Mina, ¿estás aprendiendo a hacer artesanías? ¡Wow! Me enseñaron en uno de mis viajes. ¡Ay, increíble! ¿Y estos hongos son medicinales, son reales? ¡No lo sé! ¿Dónde los encontraste? A ver, uno en un monte al lado de una montaña, otro en el baño y otro al lado de un bosque. Oh, vaya. No sé cuáles son cuáles, pero están mezclados. Yo creo que eso cuenta como hongo alucinógeno, ¿vale? Pero sí se ve bastante comestible. Este incluso se ve delicioso, tienes que verlo. Uy, es azul. Uno de esos casi me intoxico. O sea que tú te comiste esos hongos. Pero Raka, no sabes, no puedes comer las cosas que no sabes de dónde vienen. Tenía hambre y no había más. Sonic dice, ¿qué dice Sonic? No te metas en la lavadora. No, mucha gente muere en la lavadora, aunque no lo creas. Comas los hongos verdes. Como pueden observar, Kirishima ya... Solo me dijo Vale Escarpeta, rey de los bárbaros Bakugo. Yo ya tengo otra bárbara. Estuvo buenazo. Ahora los tatuadores, a ver, saluden para mi video. Es una elfa la tatuadora. Vaya, nunca creí encontrarme con un elfo real en una feria medieval. Más o menos, un poquito más. ¿Te está haciendo un nuevo collar? Ahí. Se me rompió un collar, adivina por qué. ¿Por qué? ¿Por las malas vibras o...? No, no. ¿Cuáles malas vibras, imbécil? Ah, bueno. Tienen una dieta estricta. Cacha, no le puedes obligar a los dragones a ser vegetarianos. Te puedo. Solo es por las noches y no pierdo el control de mis instintos. Así que debo mantenerme semi-vegetariano en las noches. Porque mi ensalada viene con pollo. Ah, ok. Así es. Sí tiene algunos trozos de carne, pero no puede comer grandes trozos de carne. ¿No? En especial carne. Ah, bueno, que bajo ciertos contextos sí puede. Porque se nos quedó. Cállate, idiota. Ya va siendo hora de que te mueras. Olvídalo. Soy inmortal. Eso no es lo que dice mi reloj. ¿Quién eres de todos modos? Buenas tardes. ¿Tú quién eres? Todos. La muerte. Buenas tardes con todos. Hay problema. Conocidos. ¡Qué susto! ¡Hola, mucho gusto! Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hombre, se robó tu caballo, Todoroki. Lo sé. Ese sirviente. No, te castigó tu papá. De hecho, yo me se lo quitó vendí. Mi caballo. ¿Qué pasa cuando estamos solos? Cosas tan modernas aprendes tantito. Sí, todo gracias a este dispositivo. Se está volviendo adicto a eso, ¿no crees? Yo estoy ahí. Yo no recuerdo haber salido ahí. Poquito no puede salir en videos con extraños. Yo no recuerdo haber aparecido ahí. Y sí, sí lo hice y solo no me acuerdo. Llevarte al doctor. ¿Qué es, doctor? I don't wanna close my eyes. No sabía que eras cantante. Aprendí en mi entrenamiento riguroso como Pilar. ¿No sabías que es parte del examen? Cantar es una de las formas más extravagantes y virtuosas. Perdóname. Pudiéramos comer algo diferente.
Pero bueno, si no, pues al menos el niño ya comió. Así no sufrirá. ¿Ya le dieron su loncherita al niño? Sí. ¿Ya le dieron la leche al niño? No sé. ¿Tienes hambre, Missouri? Sí, te compré unas gomitas. ¿Compró gomitas? Tú tienes las gomitas. Es que mi mochila se perdió. ¿Yo? Me parece muy lindo. Es muy espacioso y hay muchas luces. Muy espacioso. Ay. Sí, muchas velas. Así es, ya observé. Sí. Hay cosas muy interesantes hoy. Siento que venimos muy preparados. Bueno, chicos, esta vez tenemos espadas, así que podremos defendernos fácilmente. ¡Demonio, demonio! ¡Demonio, demonio! ¡Vamos, Usui, tú puedes! ¡Las tuyas son más grandes! Hello, darkness, my old friend. Solo se nos fue. Usui, ¿te gustan estas rolas? Miley Cyrus. Stars are blind. Miley Cyrus, le gusta Miley. Escucharon Parisita cantar en vivo. Delicioso. Nunca había subido uno de estos carruajes modernos, pero no me quejo. Yo pude haberme ido solo. Yo, Freaky Cosplay, presenta Pilares en los Backrooms. Backrooms Edition. No nos quedaremos en los Backrooms porque estamos acompañados. A menos que sí nos quedemos en los Backrooms. ¿Qué es un Backroom? Es algo terrible. Es como en los lugares donde los demonios tienen reuniones. Algo muy parecido. ¿Has estado ahí o qué? Me lo han contado. Ah, sí, porque tú estás en el cielo. Ya te sí, cuento. Me contaron. ¿Y dónde están Shinobu y Tomioka? No los he visto. Yo tampoco. No he visto a Tomioka desde hace un buen tiempo. ¿Quién? Tomioka. ¿Quién? Giyu Tomioka, el pilar del agua. Me estás troleando, ¿cierto? Como dice Toquito. ¿Qué es troleo? ¿Qué es? ¿Tenemos un pilar del agua? Sí. ¿Qué es el nuestro Angel? No, de hecho, él me enseñó. ¡Giyu! ¡El de pelo negro! Pero ven, dígame, ¿quién es? Sí, él no sabe, ¿verdad? No. ¡Ah! ¡Giyu Tapioca! Sí. ¡No! Ese sí lo entendí. Ya entendí. Ese sí. Tapioca. Ese sí. Tapioca. Giyu. Ese, claro que lo conocí. ¡Ah, Giyu! Gracias. ¿Quieres un poco? Sí. ¿Puedo? La mitad de esta colina, una de que nani ga wari, pito ni colo para poder. Chika Kendo, presidenta de la clase B, y nuestra fuerza y valor no se mide con la belleza, ¿ok? Acabo de salir de mi presentación y estuvo excelente. Monoma lo hizo bien. Sus resultados finales están deliberando, están revisando. Esperamos unos minutos por favor. Decir sobre la victoria de Kendito. Estoy muy orgullosa, muy bien por Kendo. La verdad, Kendito es la mejor representante de toda la clase B. Podría decir que soy yo, pero la verdad tengo mucha humildad para aceptar que es Kendo. Es Kendo. ¿Qué opinas tú de la clase B? ¿No es la mejor clase? ¿No hemos demostrado varias veces que podemos vencer a la clase A? Me llevo muy bien con ambos cursos. ¿Quieres más? Me llevo mejor con ustedes, porque me invitan más. Sí, lo sabía. Nos quieres mucho. ¿No estás molestando a Shinzo? ¡Ay, Kendito! No, no, no estaba diciendo nada.
nada. Lo que pasa es que estaba alabándote por tu victoria de hoy. Gracias. ¿Qué ganaste? Si ganaste dinero, ¿me vas a invitar a comer? Te voy a invitar solo porque me ayudaste. ¡Ah, no sabía, Kendo! Hiciste un buen trabajo. Gracias, Kendo. Oigan, ¿qué hacen ahí atrás? Estamos jugando piedra, papel o tijera. Yo quiero jugar, a mí me gusta ese. Estábamos jugando. Ahora tomo un poco de jugo. ¿Quieres esto? Sí, claro. ¿Qué estaban haciendo ahí atrás? No recuerdo qué pasó los últimos 5 minutos. ¡Venga, no, 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 no! ¡Tú sigue vivo, Kendo! ¿Estás feliz o no? ¡Es hora de la fiesta! ¿Vienes preparado? ¡Claro que sí! ¡Clase de fiesta! Oye, Momo, creo que el chico de allá quiere invitarte un trago. Grabación en el Vikingo Errante, y vamos a empezar a grabar. Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Estamos en el Vikingo Errante. En Restaurante Temático Vikingo más cool de todo Quito, y vamos a empezar un shooting medieval. Le damos que les podemos ofrecer este día y les mostraremos un hito detrás de cámaras muy pronto.
acción. No ha venido, cállate. Ah, acción. Bien. Maldición. Otra vez. Acción. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Se ve muy malvado el día de hoy. Yo creo que trama algo. Kainari, ¿viniste de tu barco hasta acá? Sí, estoy listo. ¿Estabas robando tesoros o eres un pirata de los buenos? 50-50, un poquito de esto, un poquito de lo otro. ¿Y tú, Suyu? Están todos en mi barco. Bienvenidos a Perú. Ya te hacemos el gasto, Suyu. Aquí estamos haciéndote el gasto. Toma tu dragote. Todo lo pagará Todoroki. Sí. ¿Y el Uraraka? Sí, dime. ¿Por qué el tuyo es el único rojo aquí? Porque el suyo es para recuperar vida y el mío es para recuperar mana. Ah, tiene sentido. Y aquí está Minita haciendo el mapa. Toma tu dragote. Increíble. Esta plástica. Ahí está Hirishima, todo yucho. ¿Cachan? Estamos. Ah, Ichiro. Ichiro, de Proxito. Ahorita soy director, no soy Proxito y se me calla y me hace caso. Pajarito. Listo, cámara. Mira el pajarito. Ya. A este pajarito de. Mira el pajarito. Ya. Cámara. Acción. ¿Cachan? ¡Salud! ¡Salud! Desde el cuerno de un dragón mismo. Ay, aunque no lo crean, esto es muy masculino. Corte. Creo que necesitamos la ambientación. Muy moderno está. Eso es taiwanés. ¿Cómo entraron gente en esa pared? Ay, ya la cambié. ¿Cuál pared? Yo no veo ninguna gente en ninguna pared. Estás alucinando, idiota. Acción. O sea, caminar y ya se va. Ven acá. Soy yo quien seré el héroe de esta misión. ¿Qué dijiste? Esa moneda es real, ¿cachan? No sé. No. Creo que no era. ¡Cachan! Es mi hacha, oye, suéltala. No toques a Beatriz. Está bien. A ver. Si tiene fotos, a ver. ¿Qué tal una verdadera cinta? Parece de las tierras de la India. No es de las niñas, es de Arabia. La obtuve luchando ahí. Yo obtuve esta de un gran leñador. Me ha sido tan fiel estos años. No te preocupes, chicos, soy un híbrido dragón. ¡Tengo forma humana! ¿Cachan? ¿Ese dragón? ¿Es tuyo? Voy a ir a recuperar. ¿Me das una escama de tu dragón? Sí, claro, pero yo no voy a sacar. Se están peleando. Momito estudiando para su examen de grado. No, para defender su tesis, es defensa de tesis de vikingo errante con traje principal. Ahora sí, ¿qué nos quieres decir, Momito, sobre este día de rodaje? Que es muy bonito compartir entre todos. Excelente. Y venir a beber una buena hidromiel. Vamos a beber muchas hidromieles más. ¡Salud! ¡Salud! Buena hidromiel. ¿Usted qué opina? Yo opino que no puedo tomar nada. Bueno, como es el pastrami. Ahí está el pastrami. Ya. Cachan. Tenemos que hacer las apariciones de cero porque tiene que dar una prueba en línea en 10 minutos. Sí, ahorita. Ya. Prohibido sonarse la nariz, ¿no? Pobre cabrón. Se limpia el tiro. Mira, y venga, 600. Me vengo. Siempre. Siempre. Siéntese y venga. Me vengo. Camarita. Van a saltar a la 1, a las 2 y a las
3. ¡Rah! A pocos minutos de dar una charla especial sobre los 10 años en el cosplay. Y aquí Shiro está entrando en pánico. Shiro con su cosplay de Akane está repitiendo el cosplay que hizo hace 13 años. A ver una vueltita, muy bien. Cualquier presentación me pongo así, esto no es como nuevo, así de ahorita que me dan nervios. Ah, yo siempre estoy así, siempre. Ay, es rama. Está fine. ¿No tienes agua caliente, por si acaso? No. Estoy harto de estas. Me voy a desmayizar. Hola, vamos a empezar nuestra conferencia sobre cosplay. Quédense para ver qué les tenemos que contar el día de hoy sobre nuestra historia. Un abrazo para todos. Hola. Sobre tu brocheta, Todoroki. ¿Qué opinas de que esta brocheta luce como la mitad de tu cara? Me siento orgulloso. Luce como tu hermano. Luce como tu... Esta parte luce como Daddy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal si tú te metes ahí mitad, mitad? ¿O quieren un sabroso mitad, mitad a la parrilla? A mí me suena bien. Todoroki, no. No, ustedes no saben. No, créanme, ustedes no saben. Es horrible, ustedes no saben. Ahora puedo usar la soga. Ahora sí. Ahora sí se permite colgarse por ahí. ¿Te gustó todo, Rocky? ¿Es el chocolate? ¿Sí? ¿Por qué el brownie de Todoroki le diste aparte? Porque le puse extra ingrediente especial. Ah, ¿el que era amor? Mucho amor. ¿Te gusta, amigo? Me alegra. Bien. Tomé y comí un brownie extraño y pues algo está pasando en mi lado del cuerpo. ¡Encontraron mi playlist, chicos! ¡Oh, mi playlist! ¡No! ¡Qué bacán! Latin Party with Zero, Spanish Playlist. ¡Deku! ¡Cachan! ¡Ay! ¡Deku! ¿Qué está pasando? ¡Ay!
Manuel definitivamente ya está borracho, nos está dando trago a todos. Es decir, nos está dando jugo a todos. ¡Eso! ¡Qué chivale! ¡Ale, qué chivale! Caminar y controla a tu chica. Yo te sostendré. Pero no estoy preocupado. Yo te sostendré. ¿Cómo? Sí. No te preocupes, amigo. Yo. ¿Sabes qué te ayudaría? Un poco más de jugo. Sí, creo que tengo sed, la verdad. Ya vamos a tomar más juguito, ¿ya? Sí, tengo sed. Empezamos rápido, pero para la foto. Y no tienes que tomar bien la foto. No, me tocó, no, mi Dorilla, es una foto, no es un TikTok. Ya, sé lo que jugamos. A ver, yo me beso con cualquiera, pero que sea de piso. ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada. También. Hay espacio para los tres. ¿Qué está pasando? Muy bien. Dale un besito en la mejilla. Baila morena. A ver, una. Perreo para los nenes. Perreo para las nenas. Vale. En la mejilla. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Morena! ¡No! Cuando aún no estoy ebrio, aún no estoy nada ebrio, estoy perfecto. Y ¿cuándo? Me desespera porque a mí me gusta estar ebrio. ¿Cuándo? ¡Oh! ¿Qué está pasando? No soy celoso. Le llevó al Deco a la habitación. Solo somos tú y yo ahora. Hey, yo, what the fuck? No, cero, no, déjale, debe tener privacidad. Hice eso, le metieron al Deku a la habitación. Así veo. Tal vez no está tan enojada por lo que hizo Todoroki después de todo. ¿Qué? Hay otra habitación aquí. Hay dos baños afuera. Que se besó con... Que se besó con Deku. ¿Cómo está? Muy bien, no, ¿de qué preocupan? A ver, ¿cachan? Ya. ¿Verdad o desafío primero? ¿Verdad o desafío? ¡Desafío! Te desafío que se muchen con Kirishima. ¡Eso no es un desafío! Venga, Kai. Kirishima dice, oh no, qué difícil. ¡Ah! ¡Lo hicieron! ¡Miren acá, miren acá! Rosado. Yo creo que hay dos. Si es uno. Fondo. Cargando. Que una persona y bailarle un perreo durante 10 segundos. ¡Cumpleaños, Kaminari! ¡Kirishi! Que están usando reloj. Eso. Así es como un peor ex. ¡Sí, ya tómate! ¿Quién tuvo el peor ex? Este grupo tuvo el peor. Ni ese Shinsei es el mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Kaminari? No dije nada. Se autodelató. No, nada de Mina. Vamos, de cuasta yo lo hice, no seas meco. Oigan, no mames. Tenga para acá.
la carta del celeste, bien nerviosa. Siento toda la carga, toda la adrenalina se me fue y ya, ajá, me da náuseas. Pero ya sé, necesito, y lo peor es que necesito comer. Yo estoy como lechuga, yo estoy fresca. ¡Oh, demonios! ¡Una cámara nueva! ¡Porca miseria! Pero estaba buscada. Estaba bien hasta la cabeza. ¿Está bien apretado? Yo me olvidé una línea y jamás me voy a perdonar por esa. Los pezones y todo. Ese horrible. ¡Sí, está bien apretada! ¡Se le ven los pezones! Y también uno de los protagonistas. Muy bien, quedó Zucchero. En contra de su voluntad. Bueno, nos veremos después. ¿Se parece a mí? Creo que sí. La pedimos entre él y yo, sí, que Bruno. Bruno nos ha pedido a todos los integrantes de esta bella banda. Entonces, ¿me vas a comer la panacota? Te voy a comer la panacota entera. Gracias. Te sirvo yo, ¿no? Bruno nos pidió a los integrantes de esta agrupación una jarra de sangría. Ahí está, gracias. Gracias, muchas pizzas con espinaca. ¿Es espinaca? ¿No pediste una margarita? Ah, no debí decirle. Está muy buena, what the fuck, está buenísima. Puso la pizza sobre los pollos. Yo no. En serio, sobre los pollos. A ver, ya le serví a todo. ¿Me sirves a vaquio? Claro. ¿Dónde pones? Por la pata. A un poco de sangría, por favor. ¿A vaquio? Un bono extra. A vaquio un poco de sangría, quería. ¿Qué te estoy sirviendo yo? Si la notas de un color diferente solamente que... Es diferente color.
cosecha que tiene Jordan. Gracias. Falta una copa, ¿no? Naranja no puede tomar, él tiene 17, es menor de edad. Tiene 15 años, Jordan. No se preocupen, lo que tiene Jordan no es ni por de otra cosa. Rico. Algo no está bien en esa cosa. 15 es mayor que 17, ¿no? Sí, es cierto, no, no estudió, no estudió las lecciones. Yo quisiera proponer un brindis. A ver, Bruno, dinos. Por Jorma, el nuevo integrante de esta banda. Salud. Salud. Me cae bien. Todos esos años se cumplan, Jorma. Las palabras de Bruno Bucciarati son muy emotivas. Definitivamente los ánimos que necesita nuestro equipo. Bruno. Te agradezco por esto. Es realmente especial. Le podemos mirar la cámara. Un show exitoso más. Por un show muy exitoso más. Salud. Por una buena fiesta. Por 500,000 seguidores. Salud. Porque esta presentación pueda cubrir la inversión de este servicio. Brindar por el trabajo duro que hemos puesto todos para que esto sea posible. ¡Eso! Por un año de casado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Beso! 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 Se casó, ah, quiero hacer un momento brindis. Naranja, tu último brindis de parte de Kumo. Naranja, brindis. Último brindis por Le Luthier. Soy un menor de edad. Les voy a explicar algo que se llama etapa de desarrollo. Soy literalmente un niño. Si quieren leerlas, busquen en papá. ¿Cuántos años tienes? 18. Adulto. ¿Cuántos años tienes tú? 16. Muy bien, contigo así. 16, dijo 16. ¿Un año menor? Un año menor. Soy un año menor. Perdón, es que bebí mucho. Aquí hay una dinámica de poder muy mala. Él tiene 16 y él 17. Aquí el poder lo dice el que puede multiplicar números, multiplicaciones de dos cifras. El mayor tiene la dinámica de poder. No. Puede ser mayor a mí, pero sigue siendo un imbécil. Sigue siendo un imbécil. ¿A quién le dices a ti? Yo sí sé multiplicar. Sí, pero tienes la mentalidad de alguien muy estúpido. ¿Cómo puedes creer que entre cuatro? A ver, pues no pasa nada con las supersticiones. Si tuvieras mayor edad, vamos a morir. Hoy nos chocamos. Hoy nos chocamos. Hoy no vamos a volver a la cama. ¿Qué le pasó? Nada. Por eso no lo hacemos. Charati nos invitó a un agradable café hoy. Exactamente. Los más finos manjares. Mangiare. Mangiare de mangiare. Estamos manjando. Manjando. Tú también eres nueva en este restaurante. ¿Qué opinas de él? Opino que ya me devuelvas a mi novio. ¿Yo? ¿Quieres pelear? Bueno, perdóname, no sabía que Mista era tu novio. ¡Uy! No. ¿Cuántas novias ha tenido Misa? ¿Cuántas? No sé. Ninguno. Porque no hemos oficializado nada. No, Trish. Trish. Para eso quería. Digo, Jorma. Aún puedo escuchar su voz. Aún siento que puedo escuchar su voz. Y aún no sabe matemáticas. Ah, miren, sigue vivo. ¿Cómo? ¿Viste lo que? No, yo no vi nada, yo no vi nada. Aquí yo rojo. Interesante situación. Es todo un embrollo. Yo la verdad he tenido problemas con pareja. Nunca he podido ser leal. Sí, ya nos dimos cuenta. Sí, la verdad sí. No eres muy leal. Te perdono. Está bien.
todos hemos tenido nuestro pasado. Mi pasado me persigue. Ten los cuernos a Bucharati. ¿Cómo? O sea, es una metáfora. Es una metáfora. Está hablando de que yo soy la organización. Yo no se los puse, creo que se los puso él solo. Estos no son cuernos. Entonces los cuernos son broches. No, jamás haría. ¿Qué significan eso? Le queda muy bien, señor. Jamás podría hacer algo como una traición a Bucharati. Él me salvó la vida. Estás diciendo que tú y Bucharati. Yo no. Estoy diciendo que es muy significativo para mí, eso es todo. Si me malentiendes, todo yo. Siempre. Ah, perdón. A mí me huelen otras cosas. Yo he escuchado otras cosas también. A ti te huele todo. Cierto. Aquí no vamos a juzgar la higiene de otras. No. Pues hay que juzgarlo. ¿Cuántas veces a la semana te bañas, mista? ¿A la semana? Sí. Abusa de la colonia, se puede percibir. Sí, no ahorras ropa, entonces no te cambies tampoco. No, en un mes. Yo creo que ninguno de nosotros nos cambia. Creo que es porque crees que bañarte te da mala suerte. No, para nada, es solo para usar ropa. No de por qué Naranja se fue a otra mesa, ya no soportaba. Sí. Yo diría, ¿por qué Trish se fue a otra mesa? Se merece su propia mesa.